Muchísimas gracias al doctor Luis Morales por la presentación de este video. Y desde la Facultad de Medicina, la División de Educación Continuada de la Universidad El Bosque y la Red Centroamericana de Informática en Salud, RECAINSA, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a la clausura del programa de formación Mujeres Líderes en Salud Digital, RECAINSA. Para iniciar, quiero presentarles a la mesa directiva que en la tarde de hoy nos acompaña, el doctor Luis Morales, coordinador del curso Mujeres Líderes en Salud Digital, el ingeniero Daniel Roberto Otstoy, director ejecutivo de RECAINSA, la licenciada Jocelyn Carías, gerente general RECAINSA, y el doctor Sergio Villarreal, gerente comercial de la División de Educación Continuada de la Universidad El Bosque. Para dar inicio, quiero darle la bienvenida y darle la palabra al ingeniero Daniel Roberto Otstoy, director ejecutivo RECAINSA. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y buenas noches ya en Argentina y Uruguay. Espero tengan una refrescante bebida al lado porque ya me contaron que está duro el calor allá. Yo vengo regresando de Washington, D.C., así que todavía me estoy quitando casi la nieve encima. No cayó nieve, pero sí estuvo bastante intenso el frío. Así que, bueno, gracias a la Universidad del Bosque, en primer lugar, por el liderazgo, por conducir este programa que para nosotros es uno de los activos más importantes en RECAINSA. Con mucho orgullo, esta semana, en el Foro Global de Salud Digital 2022, presentamos el programa como un activo de América Latina y despertó muchísimo interés. Tuvimos comentarios sumamente positivos de UNICEF, de GIZ, que es la cooperación alemana, de USAID, Washington, y esto nos llena de orgullo realmente, porque con este programa estamos innovando, estamos potenciando el liderazgo de mujeres como ustedes, que ya están trabajando en el sector salud, o en el sector de las tecnologías digitales aplicadas a la salud. Y este programa ha despertado tanto, tanto interés que hay deseo de replicarlo en África y en el sudeste asiático. Esto es gracias a la participación de ustedes, gracias al apoyo y a la asistencia técnica que la Universidad del Bosque nos ha dado para llevar adelante este programa. Sé que han sido semanas difíciles, sé que ha supuesto en muchos casos, sobre todo para nuestras colegas en el Cono Sur, estar cenando a la par de recibir la clase en tiempo real. Ha supuesto una demanda importante en seguir los trabajos que el excelente board de catedráticos les ha dejado. Pero al final, creo que lo más valioso de todo esto es el networking que ustedes han construido alrededor de este curso. Y ese es el fin de RECAINSA. Construir redes, construir gobernanza en donde participa el sector público, el sector privado, la academia, instituciones de investigación, la sociedad civil, la cooperación internacional. Porque es la forma como se transforma digitalmente un país. Y el sector salud sabemos que es sumamente complejo. El abordaje clínico hospitalario ha sido la tradición durante muchos años, pero la prioridad a nivel global sabemos que es la atención primaria en salud. Y solo a través de la visión multidisciplinaria, a través de tener equidad, inclusión y diversidad en los proyectos, en las aproximaciones que estamos haciendo, creo que vamos a lograr alcanzar el sueño que como humanidad nos hemos trazado para el año 2030 de tener cobertura universal en salud. No me queda más que agradecer también a Jocelyn por su liderazgo. Lamenté profundamente que no pudiera estar en Washington porque gran parte del trabajo que presentamos allá es gracias al liderazgo que Jocelyn está desarrollando tanto en el tema de equidad, diversidad e inclusión, como en la parte de gobernanza de datos, que han sido dos tópicos que
en los que Recaínza ha tomado un liderazgo muy importante, no solo a nivel regional, sino también a nivel mundial, y eso se reconoce. Gracias a Luis Morales, un querido colega y amigo en el que trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, pero también coincidimos en estos espacios, por su liderazgo, por armonizar todas estas ideas que al inicio del curso discutimos y que lo llevó adelante gracias al extraordinario board de catedráticos. Veo a mi querido amigo Walter Suárez, a Fernando Portilla, por mencionar algunos, quienes son líderes a nivel no solo latinoamericano, sino mundial en sus áreas. Y esto es un referente de cómo este programa, la calidad de este programa, está trascendiendo fronteras, no solo de nuestro continente, ¿verdad?, sino que a nivel regional. Muchas gracias nuevamente también a decir a la Fundación Patrick J. McGovern, quien hace posible que podamos proveer estas becas. Decir felizmente que durante esta semana tuve la oportunidad de hablar con Liz McGovern, que es la hija del fundador, durante 45 minutos, y está impresionada todo el trabajo que estamos haciendo en América Latina. Tenemos ya el financiamiento para la tercera cohorte del programa, y ustedes definitivamente, como parte de esta segunda cohorte, creo que serán muy buenas abogadas, harán mucha abogacía para contar sus experiencias e invitar a otras mujeres a que se unan a este programa, y que cada vez sigamos construyendo más y más esta red que está llamada a cambiar el paradigma de los sistemas de salud. Muchas gracias a cada una de ustedes por el esfuerzo, por confiar en Recaínza, por confiar en la Universidad del Bosque, y desde ya invitadas a seguir participando, no solo como asistentes, sino de forma activa en nuestras distintas comisiones. Tenemos proyectos muy interesantes el otro año relacionadas a género, adulto mayor, enfermedades no transmisibles, salud mental, y todo esto, por supuesto, relacionado a cómo la salud digital puede tener un impacto importante. También anunciar que el otro año esperamos tener nuestro primer evento presencial, Recaínza 2023. Así que será de mucha ayuda tenerlas a ustedes también muy activas, tanto en la parte de engagement, de invitación, de conexión con otros actores, como por supuesto la participación. Como spoiler alert, decir que probablemente casi un 90% será en la ciudad de Panamá, dada la facilidad que se tiene en la ciudad de Panamá para poder conectar el sur con el norte y con Centroamérica. Así que desde ya estamos muy emocionados con tenerlas a ustedes, contando las experiencias que han vivido durante este foro. No tomo más tiempo y únicamente nuevamente dar las gracias a ustedes, a la Universidad del Bosque, a Jocelyn, a Claudia Karina Oviedo, que también estuvo muy disciplinada y probablemente presionando a algunas de ustedes con estos temas que se han llevado adelante. Gracias, y estamos siempre a la orden de ustedes, y nuevamente recordar que juntas somos más fuertes. Gracias. A usted, el doctor Daniel Roberto Otsoy, director ejecutivo Recaínza, muchísimas gracias. Y quiero darle en este momento la palabra al doctor Sergio Villarreal, gerente comercial de la División de Educación Continuada de la Universidad El Bosque. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Álvaro, por darme la palabra. Pues, de una de las palabras del ingeniero Daniel, pues básicamente les agradezco, primero que todo, pues a Recaínza por permitirnos ser ese compañero de viaje en estos proyectos de formación, de capacitación, pues que nos convierte pues en aliados, y diría yo, bueno, tal vez más que aliados, somos ya amigos en esta importante tarea y con un impacto tan importante en toda Latinoamérica.
Darles las gracias igualmente a todas las participantes por el esfuerzo y por la confianza depositada en nosotros en su proceso de desarrollo profesional, en permitirnos articular este grupo de expertos de Recainsa y de la Universidad del Bosque, expertos que nos acompañan acá, como la doctora Diana Carolina Mora, como el ingeniero Fernando, como el doctor Walter, en fin, el doctor Luis Morales, por supuesto, que nos han permitido, pues eso, desarrollar este tipo de proyectos. Quiero también, pues, en nombre pues, de las dos instituciones, pues felicitarlas, porque reconocemos que este es un esfuerzo muy importante, un esfuerzo en donde seguramente hay sacrificio pues, de tiempo, que es tal vez lo que más apreciamos todos, pero ese sacrificio de tiempo tiene una recompensa tal vez con algo que también apreciamos mucho, que es el conocimiento, que es lo que tenemos nosotros y lo que nos llevamos y que podemos compartir siempre. Entonces, mis felicitaciones, mi agradecimiento y pues mi invitación finalmente para que pues este sea pues nuevamente como sucede pues en sus vidas día a día, pues sea solamente el inicio de un nuevo desafío, de un nuevo objetivo que se tracen y que ojalá en estos desafíos que se encuentren, pues sigan depositando la confianza en nosotros, tanto en la red como en la Universidad del Bosque, para cumplir esos objetivos. Muchísimas gracias y felicitaciones a todas. Doctor Sergio Villarreal, gerente comercial de la División de Educación Continuada de la Universidad El Bosque, muchísimas gracias. Y bueno, en este momento quiero compartir a todos ustedes mi pantalla para que podamos hacer la lectura del certificado. Este certificado a todos ustedes les debió llegar a sus correos electrónicos sobre las 5 de la tarde, hora Colombia, para que lo puedan revisar y asimismo descargar. La Facultad de Medicina, la División de Educación Continuada y la Maestría en Informática Biomédica certifican que cumplió y asistió con todos los requisitos académicos establecidos para el curso Mujeres Líderes en Salud Digital, realizado y certificado en la ciudad de Bogotá entre el 6 de septiembre de 2022 y el 6 de diciembre del presente año, con una intensidad de 80 horas bajo una modalidad virtual. Firman el presente certificado el doctor Hugo Cárdenas López, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque, el doctor Luis Antonio Morales, director de la Maestría Informática Biomédica, y la doctora María del Rosario Bosón González, directora de la División de Educación Continuada de la Universidad El Bosque. El presente certificado se le entrega a Lucía Antonaza Barrera, Giselle Barrantes Brenes, Alejandra Suyapa Becerra Torres, Karen Janet Cardona Pérez, Luciana Valeria Cortizo, Patricia Rosario Cuyutupa Arcaya, Judith Marisa Díaz Bazán, Joana Lisset Díaz López de Valle, Karina Elizabeth Díez Quevedo, Jimena Fletes Martínez, Claudia Yadira García, Rosa González León, Marisa González López, Irisela Gutiérrez Hernández, Edith Maritza Jorge Obando, Paula Eugenia Coan, Paula Andrea Mejía Maya, Marielis Carolina Navarro Gallo, Jessica Núñez de Mirabal, Eliana Wendy Paco Sanizo, Naomi Rochelle Rodas Elvira, Cintia Sarmiento Figueroa, Vanina Laura Shibi, Ángela María Serna de Fex, María Graciela Volpi Suárez, Alicia María Huelman Castellanos. Y para todas ustedes quiero invitarlas a que puedan abrir sus micrófonos y desearles nuestras más sinceras felicitaciones. Bravo. Felicitaciones. Felicidades. Enhorabuena. Felicidades. Felicidades.
Muchas gracias, felicidades a todas. Gracias. Muchas gracias, felicidades a todas. Gracias. Como les mencionábamos, estos certificados se enviaron sobre las 5 de la tarde hora Colombia a sus correos electrónicos para que puedan revisar también la carpeta de spam, donde posiblemente puede también haber llegado el certificado. Asimismo, también a ustedes a través de la plataforma Crenly les debió llegar hace unos momentos las insignias digitales, pero para quienes no las conozcan, quiero también comentarles de qué tratan y asimismo las puedan también descargar. La insignia digital es una imagen igual a esta que están viendo en este momento en pantalla. Para quienes no las conozcan, les cuento de qué trata. Básicamente, una insignia digital, ustedes la van a ver aquí reflejada en los tres puntos que vemos acá, que es una representación visual de una habilidad o un logro de una competencia adquirida, que va a estar disponible para todas ustedes siempre en tiempo real y que solamente se entrega en entornos como este, de aprendizaje y desarrollo. Bueno, adicional, ¿qué pueden lograr ustedes con estas insignias digitales? Una nueva forma de reconocimiento de sus logros, fortalecer su identidad profesional en medios digitales con el fin de mejorar y generar un excelente networking profesional en las principales redes sociales, como son LinkedIn, Twitter o Facebook. Ahora, como yo les mencionaba hace un momento, desde la plataforma Crenly les llega a ustedes esta insignia digital. Básicamente es una plataforma que la Universidad del Bosque implementó para todo este tipo de soluciones, siendo esta empresa líder en Latinoamérica. ¿Cómo la van a poder descargar? Muy sencillo. Básicamente solo tienen que abrir su correo electrónico y van a recibir una imagen muy similar a esta, donde aquí donde ven la flecha en verde, donde está mi cursor, deben dar a aceptar. Una vez den clic en aceptar, si no lo han hecho antes por algún curso previo, deben registrarse en la plataforma de una manera muy sencilla. Simplemente registran su nombre, apellidos, correo electrónico, escriben el país en el que se encuentran, generan una contraseña, dan clic en aceptar términos y condiciones para finalmente dar un nuevo clic en crear una cuenta. Una vez lo hacen, les va a llegar un segundo correo electrónico que les va a pedir confirmar la información del registro. Cuando ya lo han hecho, les va a aparecer en la parte superior su nombre con su número de documento y la insignia a punto ya de poder ser descargada en sus principales redes sociales. Cuando ya lo han hecho y confirman esta información, les va a aparecer la opción de las tres redes sociales que tiene disponible la plataforma para que ustedes la puedan descargar y publicar. Entonces, las invito para que revisen sus correos electrónicos y la puedan descargar. A partir de hoy, tienen 30 días calendario para poder hacer este proceso. En un momento más, les voy a escribir en el chat de nuestra clausura el correo electrónico al que nos pueden escribir en dado caso que presenten cualquier inconveniente, ya sea que no la pueden descargar, tal vez que pueden tener algún inconveniente, que no les llegó el correo, cualquier cuestión, nos pueden escribir y en un término de 2 días hábiles les estaremos dando respuesta a su inquietud. De todas maneras, les menciono este correo, es educacion.continuada@unbosque.edu.co. Y bueno, continuando así con nuestra ceremonia de clausura, quiero invitar en este momento a la doctora Marisa González, quien nos va a dar unas palabras en representación de los estudiantes. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues es realmente un honor para mí el dirigir estas palabras en este momento tan especial. Estoy muy agradecida por esta oportunidad. A título personal, y estoy completamente segura que es también la opinión de mis compañeras, la experiencia que hemos vivido a lo largo de este curso ha resultado simple y sencillamente extraordinaria. Hemos llegado con la ilusión de avanzar en la construcción de nuestro propio camino de salud digital y al final nos terminamos llevando mucho más de lo que originalmente hubiéramos esperado. Hemos sido instruidas en temas que son críticos para poder entender el mundo con una óptica muy distinta acorde a los nuevos tiempos que vivimos ahora, ¿no? Estamos abordando desde problemas de género y desigualdad, pasamos por liderazgo transformacional, tanto a nivel personal como en las organizaciones. Revisamos las expectativas depositadas en la salud digital y todo lo que gira a su alrededor, destacando la gobernanza en salud digital como un tema por demás relevante.
Aprendimos también acerca de nuevas maneras de gestionar proyectos y el uso de las tecnologías de la información que han modificado el rumbo de la transformación en salud. Además, conocimos la gestión del cambio organizacional, nuevos modelos de emprendimiento e innovación y de la arquitectura tecnológica que nos acerca cada vez más a la transformación de la salud en todos y cada uno de los ámbitos. Por ello, muchas gracias a la Universidad del Bosque por el planteamiento de este curso con un formato de educación a distancia que hizo posible estar muy cerca, aunque geográficamente estemos distantes. Y por supuesto, gracias a la magnífica plantilla de profesores que generosamente han compartido grandes charlas y momentos de reflexión a lo largo de este curso. Más que profesores de una materia puntual, los hemos percibido como verdaderos amigos y colegas siempre dispuestos a colaborar con nosotras. También quiero agradecer a Recainsa por reimaginar el futuro y crear un programa de esta naturaleza, porque más allá de la magnífica currícula, uno de los grandes aciertos de este proyecto es haber logrado reunir a un grupo de mujeres alumnas muy talentosas con grandísimas y extraordinarias historias detrás de cada una. Esta visión de Recainsa ha dado forma a un programa único en su género gracias a los esfuerzos de Jocelyn Carías, Daniel Otso, Luis Otso, solo por nombrar a las personas más visibles del programa, aunque sabemos muy bien que detrás, tras bambalinas, hay otras personas. Este programa es un programa que surgió desde el corazón de la organización, muy seguramente con más voluntad y resiliencia que recursos. Y sin lugar a dudas, una vez habiendo tomado el curso, merece la pena replicar este programa y extenderlo a otras regiones para dar lugar a una coalición global que beneficie a más mujeres. Una especial mención y agradecimiento a la Fundación Patrick J. McGovern por creer en este proyecto y apoyar los esfuerzos de Recainsa. Mahatma Gandhi escribió una vez que quien educa a un hombre, educa a un individuo, y quien educa a una mujer, educa a un pueblo. Yo creo que esta frase manifiesta el potencial que tenemos las mujeres de proponer y de recibir oportunidades en la educación, es darle más vida y fortaleza al ejercicio de nuestros múltiples roles como profesionales, como madres, como esposas, como maestras y como miembros de la sociedad que busca darle forma a un mundo mejor. Así que con este tipo de apoyos, la Fundación Patrick J. McGovern, de la mano de Recainsa, se han propuesto educar a toda una generación en materia de salud digital a través de las alumnas de este programa. Y finalmente, pero no menos importante, muchísimas gracias a todas las compañeras de esta generación. Yo me siento muy honrada por haber coincidido con todas ustedes y habernos convertido en aliadas. Nos reconocemos todas como muy apasionadas de los nuevos tiempos y muy conscientes de la responsabilidad que conlleva el empoderamiento digital. Cada una de nosotras, desde nuestras trincheras, tenemos la misión de ser agentes de cambio y diseminar la cultura en salud digital y todo lo que hemos aprendido hasta ahora, aspirando fervientemente a la creación de sistemas de salud más equitativos que puedan resarcir esa desigualdad histórica que han padecido los grupos más vulnerables de nuestros países. Yo me reitero al servicio de todos ustedes. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un muy grato y emocionante recorrido a su lado. Muchas gracias. A usted, doctora Marisa González, muchísimas gracias por sus palabras. Y bueno, en este momento quiero entonces darle la palabra al doctor Luis Antonio Morales, coordinador del curso Mujeres Líderes en Salud Digital. Muy buenas tardes, doctor. Bueno, muy buenas noches. Deseo iniciar estas palabras felicitándolas porque han finalizado de manera satisfactoria el curso Mujeres Líderes en Salud Digital en su segunda promoción. De parte de la Universidad del Bosque, de sus docentes, de su apoyo académico y de todos los profesionales que estuvimos apoyando el desarrollo de este curso, esperamos que todos los conocimientos adquiridos durante estas 12 semanas sean muy útiles para ustedes, tanto a nivel personal, a nivel profesional, y que, como lo han mencionado, lo puedan replicar en sus instituciones y en todos los distintos proyectos que estén liderando. Quiero reconocer el excelente compromiso por parte de cada una de ustedes en el desarrollo de este curso que hoy finaliza. Esto se evidenció en su alta asistencia y participación en cada una de las clases programadas, así como en el alto compromiso en la realización de las distintas actividades propuestas por cada uno de sus docentes. También deseo agradecer a las y los docentes de este curso por sus excelentes clases impartidas a ustedes,
totalmente unos conocimientos transmitidos de una forma completa, agradable, para lograr este objetivo de finalización del curso el día de hoy. Finalmente, quisiera también mencionar que fue para mí un placer poder coordinar y apoyarlas en el proceso de formación durante este curso. También desearles muchos éxitos en sus proyectos personales, profesionales, futuros, y que todos estos conocimientos aquí adquiridos los puedan también transmitir a otras y a otros profesionales, y que la red de mujeres en salud digital que se comenzó a crear y a gestionar con ustedes en esta corte siga avanzando durante las próximas semanas, meses y años, y que cada día se fortalezca más. Muchas gracias. Doctor Morales, muchísimas gracias a usted por sus palabras igualmente. Y bueno, este es un momento en que quiero invitarlos a todos para que puedan encender sus cámaras, quienes no la tienen encendida, y podamos tomar, no una fotografía, pero sí una captura de pantalla y tengamos un bonito recuerdo de este momento durante la clausura. Entonces quiero invitarlos a todos para que puedan encender sus cámaras. Entonces, si les parece, a la cuenta de tres, vamos a hacer dos tomas de fotografía, ya que aparecen en dos pantallas diferentes por el número de participantes que estamos en sala. Entonces, a la cuenta de tres, vamos a hacer la primera. Uno, dos, tres. Muy bien. Ahora vamos con la segunda. Uno, dos, tres. Muy bien, perfecto. A todas ustedes nuevamente mil y mil felicitaciones por este nuevo logro en sus carreras profesionales. Y bueno, damos así por terminada nuestra clausura del programa de formación Mujeres Líderes en Salud Digital Recaensa, promoción 2022. Como Universidad del Bosque y la División de Educación Continuada, agradecemos toda su confianza con nuestro proceso de formación, y a todos ustedes en sus países les deseamos una excelente noche y esperamos verlos próximamente. Muy buena noche y día para todos. Que estén muy bien. Hasta la próxima.